moría el siglo XIX cuando un agricultor de la comarca de Balazote, en Albacete, encontraba un misterioso tesoro a golpe de azadón. Su herramienta percutía en la cabeza de un misterioso animal, de una escultura mitológica extrañísima que llevaba casi milenios bajo tierra. Nadie sabe qué significaba ni qué hacía allí. Lo evidente es que tenía cara de hombre, cuerpo de toro, cola de león. Lo que nadie sospechaba es que a partir de ese preciso instante, un montón de vecinos, de esa comarca en concreto, iba a empezar a ver un misterioso intruso merodeando por la zona. No era ningún otro agricultor, no era ningún guardia civil, ningún cazador. Era algo mucho más extraño, una especie de candil apagado, de luminaria difusa, que siempre hacía el mismo recorrido, como si tuviera algo que ver con estas piezas funerarias. Con el paso del tiempo, generaciones distintas de hombres y mujeres de esta comarca le dieron un nombre, la bautizaron como Luz del Pardal. Y quién sabe si esta noche o cualquier otra noche, circulando por esa tierra, nos encontremos con la molesta compañía. Y digo molesta porque es molesto lo misterioso, lo que no se conoce. Les invito a que conozcan el lugar y las hazañas y desventuras de esta luz popular, la Luz del Pardal. Siempre el mismo lugar, la finca La Quejola. Siempre realizando el mismo recorrido una y otra vez. Apariciones desconcertantes de las que se tiene constancia desde principios del siglo XX. Tiempos difíciles en los que se llegaron a realizar postas de cazadores para capturar a punta de escopeta al extraño merodeador. Todo mentira. Esos son embrollos que hace cientos de años que le vienen diciendo. No, no tenga que ser ahora el 50 o 60, nada de eso. ¿Desde cuándo viene lo de la Luz del Pardal? Ha visto, yo sé la gente que la ha visto, que la ha visto, un montón de gente. Eso es todo mentira. Muchos recuerdan cómo las mujeres trabajando en los campos ya observaban la presencia del desafiante lucero, silencioso y vigilante. Y ya la veían mucho, y de antes las mujeres iban aquí a espigar y dicen que la veían. Mira la luz de los camiones, ya ven los camiones a cargar madera. Y cuando se daban cuenta, antes la había desaparecido y ni pasaban camiones ni pasaba nada. La Luz del Pardal forma parte de su vivir cotidiano. No en vano, todos conocen algún vecino que se ha topado cara a cara con ella. Que aquí muchos dicen que la han visto y que sale y que se les ha montado encima del coche, otros en la bicicleta, otros en la moto. Yo eso no lo he visto. Candil de los muertos, linterna del diablo, luminario de difuntos. Una presencia que ha sido observada por decenas de personas en los últimos años. Bueno, solía verse sobre los Navarretes, la casa que está destruida hoy, sobre el Pardal, sobre los barrechos. Era una luz muy, o sea, no mucho foco, no, amortiguada, pero iba y no sabíamos lo que era. El fenómeno es real y ha sido visto por casi todos los vecinos de la comarca. Sin embargo, desde hace varios años, alguien ha impuesto el silencio entre ellos. Muchos no quieren hablar en la actualidad. Nos confiesan que tienen miedo a contar lo que de verdad ocurre algunas noches. ¿Pero por qué? ¿Quién sella sus bocas? Yo no lo he visto. ¿Y no conoce a nadie que la haya visto? No lo sé. Yo no la he visto nunca. Se lo han dicho, se aparece ahí, se para dar. Yo no entiendo de eso. Ni he visto nunca nada, ni sé nada. Yo no he visto nada, ni sé nada. No soy muy amigo yo de temas así ocultos ni nada de eso, pero parece que es que haya algo que la gente no dice todo lo que sabe, me parece a mí. A pesar del extraño pacto de silencio, el equipo de Cuarto Milenio pudo recoger nuevos testimonios que se resisten a cualquier veto impuesto a la fuerza. No, miedo no tiene nadie a hablar, es el de la luz. El que la ha visto no tiene miedo. Mi cuñado dice que la ha visto varias veces, viniendo de San Pedro. Cuando venían las bicicletas la veían venir y cuando llegaban aquí a cementerio se les perdía y... Pero que la habían visto, yo qué sé, pero miedo no ha tenido nadie de decirlo.
se sabe que es un poco mito, y ya desde las personas mayores, todos, con la aureola de la luz del Pardal, que si salía incluso... Y creo que sois conocedores de la historia, de que los carreteros incluso, que se les ponía en medio. Yo creo que todo eso era un poco de fantasía. La luz del Pardal es un misterio de difícil catalogación. ¿Fuegos fatuos? ¿Rayos en bola? ¿Percepciones erróneas del planeta Venus? Seguramente ninguna de estas respuestas puede explicar categóricamente todas las experiencias que se han vivido aquí desde hace un siglo. Quizá las respuestas haya que buscarlas en los yacimientos íberos que rodean la zona. Esos mismos, repletos de extrañas figuras desenterradas por accidente, donde siempre nace y muere el misterioso candil. Pues ahí está, perfectamente identificada, por lo menos su misterio, su sombra, su presencia. Algunas negaciones parecen sinceramente rotundas confesiones, observando este reportaje. Nos acompaña un estudioso de todo lo que interesa al ser humano, el doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense, don José Luis Cardero. José Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Encantado. Luminarias, candiles de los muertos, procesiones, cortejo de gente de muerte, esto no es de ahora, ¿verdad? No, ni es de ahora, ni es de un lugar concreto. Esto se ha encontrado en todas las tradiciones, en todas las tierras, en todos los países del mundo, en todas las tradiciones, y se ha encontrado, yo creo que es un fenómeno que va acompañando al ser humano desde la noche de los tiempos, quizás, ¿no? ¿Cuál sería la cultura más antigua en la que se encuentran referencias a ese miedo a luces, quizás relacionándolas con difuntos, con algo espiritual, con algo absolutamente desconocido para el ser humano? ¿Cuándo empieza a haber este tipo de recuerdos en la historia? Pues yo creo que este tipo de recuerdos aparecen en los petroglifos. Es decir, teniendo en cuenta que muchos petroglifos tienen una antigüedad aproximada entre 4.000 y 6.000 años. ¿Petroglifos que serían dibujos en la piedra, antiquísimos? Exactamente, dibujos en la piedra. En esos petroglifos aparecen, en muchas ocasiones aparecen círculos, que es muy posible que aquellas personas que estaban representando eso quisieran representar con esos dibujos ese tipo de fenómeno, ¿no? Aparecen también por todo el mundo. Es decir, hay desde representaciones en Noruega, Noruega, que por cierto es el lugar en donde se produce uno de los fenómenos más estudiados, en el Valle de Hesdalen, de este tipo de luminarias. Aparecen ya en los petroglifos, aparecen este tipo de representaciones. Y aparecen en Galicia, aparecen en África, aparecen en Norteamérica. Es decir, es es un fenómeno universal en el tiempo y en el espacio. Un fenómeno que acompaña al hombre, un fenómeno que está muy cerca de nosotros. Y quizá nosotros damos la interpretación, pues, según el elemento que tengamos más cercano, o según cuál sea nuestra formación. Para unos pueden ser duendes, o quizá en la Edad Media eran duendes, luego pueden ser extraterrestres. El tiempo va avanzando, pero parece que ese misterio sigue siendo exactamente el mismo. Linterna de los muertos, candil de difuntos. Tú conoces muy bien Galicia. Sí. La Santa Compaña sería uno de los ejemplos básicos, porque muchas de estas figuras, procesión de ánimas, lleva en su mano muchas veces un cirio, una vela o simplemente una luz. Es muy curioso porque precisamente la noche, en la tradición, además en la tradición de todos los pueblos, suele ser el lugar de los muertos, o el espacio, mejor dicho, de los muertos. Es decir, tanto es así que en Galicia, a la Santa Compaña, que digamos tiene una especie de especialidad, es decir, hay Santa Compaña que son ánimas en grupo, y hay Santa Compaña que son ánimas solitarias o luces solitarias, ¿no? Entonces, a estas últimas, no sé exactamente por qué, en la provincia de Lugo, en un pueblecito que está muy cercano a la capital de Lugo, le llaman en gallego as da noite, es decir, las de la noche. Son criaturas de la noche. Las luminarias son criaturas de la noche, fundamentalmente. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la tradición irlandesa, a estas figuras, a estas luminarias, a estas luces que aparecen, le llaman la luz de los druidas. En Escocia, por ejemplo, le llaman San Juan y su hijo, porque a veces aparecen en figura doble, aparecen como figura doble. Es decir, que en realidad en Alemania, por ejemplo, además de ese carácter relacionado con los muertos, también tienen un carácter de señalizadores de lugares en donde hay tesoros enterrados, tesoros escondidos. Qué interesante. O sea, que marcarían algo. Marcarían algo, efectivamente. Es una especie de doble carácter. Es decir, es un carácter de, digamos, peligroso, como son todas estas manifestaciones que rondan o que ligan con lo sobrenatural, y un carácter, digamos, utilitario. Es decir, para señalar lugares en los que ha ocurrido algo o en donde esas manifestaciones de lo sagrado desean comunicar algo.
Por ejemplo, en Galicia las luces pueden ser un aviso de muerte. Si se colocan, por ejemplo, en un camino o se colocan sobre una casa, pueden indicar que en un plazo más o menos breve los habitantes de la casa o alguno de ellos puede morir. Pero también se pueden colocar en Galicia en algún lugar en donde haya enterrado un tesoro. Tesoros que casi siempre han sido enterrados allí por unos personajes fabulosos, mitológicos, que se llaman los mouros, que no tienen nada que ver con los moros. Es decir, son otra especie de seres vivos, ¿no? O de seres. Es decir, están los seres de la cultura, digamos nosotros, y esas otras especies que andan por la noche, que habitan en los monumentos megalíticos, que habitan en las cuevas y que dan lugar a todas estas iluminaciones, a todas estas luminarias, para señalar el lugar donde hay un tesoro, ¿no? Curiosísima interpretación, beneficiosa para el ser humano, a veces terrorífica, porque imaginemos lo que es ir por una corredoira o por un camino en la comarca del Pardal, en Albacete, y encontrarse a solas con esa especie de luz apagada que va bamboleando y que se va aproximando a uno. A veces incluso, muchos testigos daban un tono más macabro a estas historias. Yo mismo entrevisté a mucha gente en el Pardal que decía que justo antes de aparecerse la luz en mitad de la nada, se oía un sonido, el sonido de unas cadenas. Quizá eso era una manera de interpretarlo con los difuntos. Vamos a hablar con una interpretación puramente física. Los meteorólogos, los físicos, los científicos tienen también su palabra en torno a estos fenómenos. Rayos en bola, conglomerados luminosos producidos por tormentas, fenómenos físicos que pueden ser tan interesantes como cualquier ovni o cualquier luz popular. Como fuegos tenemos el fuego de San Telmo, que es muy conocido por los marinos, que normalmente se genera en los palos de los mástiles o en el palo de mesana, en los trinquetes, en los barcos, en los antiguos barcos a vela. Está muy bien descrito, y los marinos españoles que viajaban a América lo conocen perfectamente, y es debido a la concentración, o mejor dicho, a la ionización de esas estructuras, los palos de las velas de un barco, en una superficie completamente llana, como es el mar, sin ninguna arista. Pues bien, las superficies, por la propiedad de las puntas que tienen de ionizar el aire que hay a su alrededor, se convierten en una gran concentración de electrones. Hay un campo magnético muy, un campo eléctrico, perdón, muy muy alto en esa zona, y hay una diferencia potencial muy notable con las nubes de tormenta que pueden aproximarse a un barco en navegación. Y es ahí cuando se genera una diferencia potencial suficiente para que haya una descarga eléctrica. Muchas veces esas descargas guía salen del palo, de los palos de los barcos, hacia la nube y no llegan a conectar con la descarga descendente para producir una descarga eléctrica completa, un rayo. Y esas pequeñas descargas que salen de las puntas de los palos de los barcos son el fuego de San Telmo. Otros fenómenos meteorológicos no directamente relacionados con la electricidad, por ejemplo, espectro de Brocken, bien descrito, es un fenómeno óptico, pero no hay ningún otro tipo de fenómeno meteorológico relacionado con el fuego que sea bien descrito y que sea visible y que sea haya sido anotado por observadores. Recuerdo perfectamente también que muchos de los vecinos de una aldea, hoy ya derruida, desaparecida, llamada Casas Navarretes, aseguraban que tuvieron que dejar sus viviendas porque cuando aparecía la luz, dentro de las casas, los cacharros empezaban a moverse solos, se rompían los platos, se sucedían las voces extrañas, los gritos, incomprensibles. Es decir, esa luminaria, ese foco desconocido, provocaba extraños fenómenos muy cercanos al ser humano. Y el miedo empezó a rodear este misterio. De ahí quizá el silencio. Envuelto en ese silencio hemos dejado a nuestro compañero Francisco Contreras. Por supuesto, como es norma básica en Cuarto Milenio, hemos querido pasar una larga noche en la zona donde se aparece la luz del Pardal. Cuarto Milenio planificó una noche de guardia en el territorio que al parecer casi siempre elige la luz. Al caer la tarde, localizamos dos puntos estratégicos para efectuar la búsqueda. El primero, la entrada a la finca. El enclave exacto donde hace dos décadas una patrulla de la Guardia Civil se topó con lo imposible. Ocurrió en marzo de 1982, en una noche de las que salíamos de servicio, junto con el cabo que entonces había allí, que por cierto ha fallecido, un tal José Olmo Villén, y nos encontramos con una luz a una altura de sobre un medio metro, en un sitio denominado La Quéjola, que nosotros pensábamos que sería algún furtivo, algún cazador furtivo, pero a la medida que nos íbamos acercando hacia él, la luz desapareció
y nosotros ya no pudimos saber de lo que se trataba. Es siempre la misma descripción, idéntico recorrido y aterradora compañía. La luz era como un bombo redondo y era un tamaño como una bola, grande. Vamos, no muy grande, muy grande, pero se veía como parecía la luz de un proyector de una motocicleta grande. Y entonces pues circulaba sobre un metro, de 0,50 a un metro, por unos sitios que aquello era imposible que circulara. Pero ellos no fueron los únicos miembros de la Benemérita en tener un encuentro con el visitante nocturno. José Sánchez Acosta, actualmente en la reserva, se enfrentó a la luminaria meses más tarde. A ellos parece ser que la luz se les iba sobre el lado lateral del vehículo, pero que no llegaron nunca a ver lo que era tampoco. Transcurrían las horas y continuaban las batidas por caminos y senderos sin tener señal alguna del lucero errante. A mitad de la madrugada, soportando una temperatura gélida, decidimos trasladarnos a otra de las zonas calientes, justo a la entrada de Casas de Lázaro, el punto donde mayor número de veces se había observado el candil de los muertos. Un foco de una moto, el faro de una moto, pero color así apagadizo, ¿no? Que no deslumbraba. Era una luz así amarilla, pero amarillo así pálido, ¿no? El sol emergió en el horizonte poniendo fin a la noche de vigilancia. El lamparil no se presentó esta vez a la cita, como si hubiese querido permanecer envuelto de ese silencio sepulcral que nos acompañó desde nuestra llegada. Nos marchamos de allí, convencidos de haber estado vigilados desde el primer minuto por algún motivo, por alguna razón extraña, que tarde o temprano acabaremos descubriendo. Escurridiza luz del Pardal, sin lugar a dudas. Sin embargo, es muy curioso saber por qué a determinadas horas aparece la luz y en otras no, o en qué lugares exactos. José Luis, hay toda una especie de estudio sobre esto, horas y lugares. Sí, exactamente. Es curioso porque en este punto del análisis, por decirlo, del estudio, se vinculan dos partes. Una parte, digamos, más técnica, que es el estudio de la luz propiamente dicha, y la parte de la tradición, ¿no? La parte donde se ve una tradición. Curiosamente, en muchos casos se corresponden. Es decir, ¿en dónde se suelen aparecer estas luces? Bueno, pues estas luces se suelen aparecer en lo que en antropología se denominan o se llaman lugares paradójicos, lugares desestructurados, lugares que están en la frontera, por ejemplo, entre el agua y la tierra, entre el cielo y la tierra, entre la noche y el día. Por ejemplo, un río sería, por ejemplo, un sitio perfecto. Exactamente. Y teniendo en cuenta además que los ríos en la tradición siempre han sido considerados como los lugares de acceso al más allá. Y los lugares que cogían las almas o las ánimas para ir al otro mundo, ¿no? Aparte del mar, que sería, digamos, el lugar ideal de la tierra de los muertos. Entonces, es curioso que estas luces aparezcan siempre en este tipo de lugares, a este tipo de horas, es decir, cuando todavía no es de noche, pero ya está anocheciendo, cuando todavía no ha amanecido, pero ya el sol empieza a despuntar. Son horas en donde la tradición habla de son las horas de los fantasmas, las horas de las manifestaciones, ¿no? Que además aparecen, por ejemplo, en lugares como las encrucijadas, que tienen un desarrollo tan amplio en los estudios antropológicos, ¿no? Como lugares en donde se enterraba a los suicidas, como lugares de confluencia de caminos que estaban gobernados por el dios Hermes, el dios de las tres caras. Es decir, que ya los romanos identificaban estos lugares como lugares paradójicos, lugares de frontera. No me resisto, José Luis, a preguntarte, porque la semana pasada los espectadores de Cuarto Milenio veían varios casos. Tú intervenías en ese reportaje sobre la chica de la curva y algunas de las grandes leyendas y mitos europeos, la dama de Edge, tantos otros, eran en un cruce de caminos. Sí, y en Galicia también se tenía mucho miedo al cruce de caminos, sí, el cruceiro. Sí, sí. Bueno, de hecho el cruce de caminos, la encrucijada, lo que es la encrucijada en Galicia, es el lugar en donde preferentemente se aparece la Santa Compaña. Y donde tiene lugar todo tipo de aparición de criaturas extrañas. Por ejemplo, los hombres lobo, los propios lobos, que son, ¿no?, que tienen un gran componente mitológico en la etnología y en la antropología de Galicia, como seres, digamos, ajenos a la cultura, los muertos, los difuntos, y esos difuntos pueden venir, o esas ánimas, o esas luces de fuego, pueden venir, como hemos dicho antes, para varias cosas. Pueden venir como una amenaza, directamente, es decir, para matar, o para llevar a esa persona al otro mundo. Pueden venir como una advertencia de que se ha vulnerado alguna norma social importante,
Sobre todo es curioso, esto ocurre en Galicia en lo que se refiere al incesto. Esa prohibición del incesto, que es una prohibición universalmente extendida en todas las culturas, a veces se vulnera. Ajá. Se vulnera. Entonces, es curioso porque en la tradición gallega, el más allá responde inmediatamente ante estas vulneraciones. Responde atacando, es decir, sancionando. Y esas sanciones no solamente son en este mundo, sino que son también en el otro. Y muchas veces el personaje sancionado, el, digamos, el vulnerador de esa norma, es uno muerto. Es una persona que no acaba de entrar en el mundo de los muertos ni de abandonar el mundo de los vivos. Y precisamente su campo de acción es en las encrucijadas. Y muchas veces es con una luz, con una luminaria, con una bola de fuego que le acompaña, ¿no? Como si fuera un signo distintivo de que ese personaje es un personaje apartado de tanto de la esfera de los muertos como de la esfera de los vivos, ¿no? Apasionante, sin lugar a dudas, escuchar a don José Luis Cardero, doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Apasionante escuchar cosas que uno y todo este equipo ha recogido a viva voz en las carreteras, en los caminos, en esos lugares. Incluso hay sortilegios, formas de protegerse contra estas cosas, sí. Hacer un círculo, realizar varios movimientos de manos. Esto es antropológicamente es maravilloso, ¿no? Sí, bueno, la cultura evidentemente desarrolla sus armas, ¿no? Desarrolla sus armas contra estas amenazas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, efectivamente es lo que tú dices, describir un círculo, hacer un círculo en el suelo, meterse dentro, incluso tirarse con los ojos hacia, con la cara hacia la tierra para no ver. Es decir, lo que se trata es fundamentalmente de no entrar en contacto de ninguna manera con este tipo de manifestaciones. Porque si hay algún contacto o hay algún desafío, que de vez en cuando los hay, de personas que desafían a ese poder, la reacción es terrible. Es decir, que el poder, ese poder demoníaco, ese poder transnatural o ese poder sobrenatural de esas fuerzas se desarrolla de una manera brutal sobre el infractor, ¿no? Es curioso porque esto suele aparecer, por ejemplo, en muchas obras literarias. Los textos literarios son un componente fundamental en la investigación etnográfica y etnológica, ¿no? Textos como, por ejemplo, los de Valle Inclán, las comedias bárbaras, son un auténtico semillero de este tipo de manifestaciones, ¿no? En donde se demuestra cómo se castiga de una manera brutal y despiadada a las infracciones que se producen contra el orden social, ¿no? Y es curioso que Valle Inclán lo recoja, porque Valle Inclán es un escritor, al fin y al cabo no tendría por qué centrarse. Sin embargo, él se centra porque eso es una cosa que cala muy en el interior de las personas que lo sufren, que lo viven, ¿no? Es decir, las infracciones se castigan siempre, las infracciones al orden social. Entonces los antropólogos lo que hacemos es, claro, todo este tipo de manifestaciones muchas veces son producto, o son, pueden parecer como productos de este tipo de cosas, ¿no? A nosotros no nos interesa tanto, digamos, el origen físico como el relato. ¿Cómo lo interpreta el ser humano? ¿Cómo lo interpreta el señor que nos... el individuo, el ser humano que se enfrenta con estas cosas, ¿no? Muchas gracias, José Luis Cardero, por arrojar luz, nunca mejor dicho, este asunto de las luminarias, esas que persiguen al hombre desde el principio de los tiempos. Es muy curioso porque a miles de kilómetros de esta zona de Albacete, yo mismo he entrevistado a testigos, a gauchos de pro, auténticos hombres de la pampa argentina, que hablaban de la luz mala. Es más, incluso apostaban entre ellos para ver quién se aproximaba más a esa especie de figura absolutamente extraña que surgía, y la prueba era llegar incluso a blandir el cuchillo ante ella. Eso era una prueba, como digo, de honor y de fuerza y de hombría en aquella época. Lo que identificaban ellos era exactamente igual que lo que hemos visto en este reportaje. Un candil rojizo, apagado, a no mucha altura del suelo y siempre a las mismas horas y en los mismos lugares. Por cierto, empezábamos con una figura misteriosa, la bicha de Balazote. Y vamos a terminar, como es de rigor, volviendo a su misterio. Francisco Gago es el restaurador de esta pieza tan extraña. Cola de león, cuerpo de toro, cara de hombre barbado. Su enigma sigue sin resolver. Esta es una de las más representativas, junto con la Dama de Elche y la Dama de Baza. Es uno de los monumentos más extraños, hablando en concreto de la bicha de Balazote, y más impar de nuestra arqueología prehistórica. Está hallado en Balazote, en un pueblecillo de la provincia de Albacete. Su aspecto monstruoso, según García Bellido, cuerpo de toro, cabeza humana, la curiosa expresión de su rostro barbado, lo anhelante de sus ojos abiertos, los cuernos incipientes, sus pequeñas orejas bovinas, en fin, una actitud de toro en reposo. Seguramente sería una pieza que estaba pegada o adherida a un templo, seguramente de tipo religioso, según los escritos de García Bellido.